mundo. Iniciamos con esta fabulosa imagen del lago de Coatepeque. Qué bueno que se informa ya con nosotros. Es un placer estar con todos ustedes. Esta mañana Celida Magaña no se encuentra aquí en el estudio debido a que se encuentra un poquito mal de salud. Le deseamos que se recupere, pero nosotros ya estamos listos para detallarle, por supuesto, todas las noticias que han acontecido en las últimas horas. Por supuesto, vamos a tener un recuento de hechos violentos que continúan dejando, bueno, una estela de luto y dolor entre las familias salvadoreñas. Eso lo estaremos detallando, por supuesto, en esta emisión que estamos iniciando en este jueves 11 de agosto. Y en el espacio de la entrevista les invitamos a que nos sintonicen porque hoy vamos a conversar con el diputado Guillermo Gallegos, quien es vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de todas esas situaciones que están ocurriendo en ese órgano de Estado y que tienen a la Asamblea Legislativa en el ojo público. Por ejemplo, los gastos de la presidenta, el uso de los vehículos, se habla de una reforma al reglamento interno. Vamos a conversar sobre todo eso con Guillermo Gallegos, quien en los próximos meses estará asumiendo la presidencia del órgano legislativo. Pero mientras llega la hora de la entrevista, vamos a saludar a nuestros compañeros Carlos Artiga, Linda Cruz y Lorena Mengíbar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal, Manuel? Lorena, Linda, ¿cómo están? Un gusto, Manuel, saludarte. Los mejores deseos para Celida Magaña, que se recupere pronto. Es ese virus que anda en el ambiente, de verdad, es duro. Suponemos que es el mismo que anda rondando acá, ¿verdad? Vamos a pasar a otras informaciones. Vamos a comentarles, por ejemplo, del cobro del impuesto a la telefonía que puso el gobierno. Ya se dieron los primeros balances sobre lo que ha ocurrido con estos fondos y la forma en que han estado siendo invertidos. Vamos a conocer a continuación el detalle. Son 36.5 millones de dólares que han ingresado a las arcas del Estado producto de la contribución especial destinados a seguridad pública. Desde diciembre de 2015, los ciudadanos pagan un 5% adicional a las telefonías, cobro que ha sido criticado por diversos sectores. Ahora el Ejecutivo justifica el uso de esos recursos. Primero, garantizar el bono a todas aquellas instituciones que participan en las tareas de seguridad. Esto beneficia a soldados, beneficia a policías y también nos permite también garantizar que las comunidades puedan estar llegando programas dirigido a los jóvenes. Quien ha estado al frente de la recaudación de esos fondos es el ministro de Hacienda. 29 millones provienen de la contribución especial a las telefonías. El resto, 7.1 millones de dólares, son producto de las rentas mayores a 500 mil dólares. Carlos Cáceres explica cómo se ha distribuido el dinero, del que hasta la fecha solo se ha ejecutado el 48% de los fondos. La asignación que se ha hecho el primer trimestre fueron 11 millones, de los cuales se han ejecutado 5.8 millones. La segunda asignación fue de 16.5 millones, siempre a los mismos, hacia los mismos destinos. En total, la inversión realizada de los 27.5 son 13.2 millones. Tener la liquidez para invertir en el combate a la criminalidad ha sido uno de los temas que mantiene ocupado al gobierno. Por ahora están a un paso de echarle mano a 100 de los 152 millones de dólares en bonos que fueron aprobados en la Asamblea Legislativa. La segunda etapa de las medidas extraordinarias serán sufragadas con esos fondos y se prevé que recauden para septiembre unos 12 millones más de la contribución especial a las telefonías. 100 millones nos van a servir para reforzar, para dinamizar y para poder agilizar todos estos esfuerzos que estamos haciendo. Por ejemplo, estamos listos para comenzar los centros temporales de detención. El informe sobre la inversión de los fondos destinados a seguridad se da en medio de la reciente desarticulación de la estructura financiera de una de las principales pandillas del país. Momento propicio para que las autoridades hablen de nuevas acciones, tomando en cuenta la vinculación de abogados con pandilleros. Para los defensores vamos a establecer horarios fijos de asistencia, de forma que los abogados de la República deberán someterse a este tipo de regulaciones. Pese al dinero que le ha entrado al gobierno, las instituciones vinculadas con el combate a la criminalidad siguen urgiendo de fondos. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República ha solicitado un refuerzo presupuestario.
pero hasta ahora la respuesta del Ejecutivo ha sido negativa. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raquel Herrera. Y si usted se recuerda, fue en octubre de 2015 que con 48 votos de 48 diputados fue aprobado en la Asamblea Legislativa el cobro de la contribución especial para seguridad. Se trata de un 5% aplicado a los servicios de telefonía móvil y fija, cable e internet, así como por la compra de aparatos y accesorios tecnológicos para telefonía. El cobro será durante 10 años. Y en ese mismo tema, luego de revelados los datos brindados por el Ejecutivo, sectores políticos afirman que los resultados no son los esperados, pues solo se persiguen algunos delitos. Mientras tanto, los afines al gobierno ven positivo el trabajo realizado. Para algunos partidos políticos, no todo ha sido color de rosa como lo considera el gobierno en la administración del impuesto para la seguridad. Este diputado cuestiona que los salvadoreños han pagado 36 millones de dólares para tener mayor seguridad, pero algunos delitos continúan cometiéndose. Ahora el gobierno tiene que honrar su compromiso y tiene que cumplirle a la población, porque ya son 37 millones que ha aportado la población por las llamadas telefónicas y las extorsiones siguen. La gente sigue migrando de los lugares por estar de alguna manera... por tener el acoso permanente de pandillas. A las críticas se suma el partido Arena. La oposición política dice que el gobierno manipula los fondos como mejor le parezca, recordando que fueron aprobados únicamente para la seguridad. Hemos visto cómo han estado desviando, en lugar de estarse ocupando directamente para seguridad, tal como lo dice el decreto y tal como esto fue aprobado, se ha estado utilizando para otras cosas, por ejemplo, para construir Megatec, para otros fines que realmente no son los que se habían planteado el ataque frontal. En defensa del FMLN aparece el diputado Carlos Ruiz. Recuerda que su partido está enmendando errores de gobiernos anteriores en materia de seguridad y que la solución de este problema de los últimos 25 años no se hace de la noche a la mañana. El fruto de un trabajo que tiene que ver con un abordaje serio, un abordaje planificado, con un abordaje entre instituciones, particularmente entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. A pesar de tener estos fondos, el gobierno también ha urgido de más recursos, de préstamos, incluso hablando de austeridad. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y vamos a continuar hablando de temas relacionados a la seguridad. Un mayor control de los abogados, como ya se los adelantábamos, abogados de miembros de pandillas, es lo que pretenden ejercer autoridades de seguridad pública. Esto como parte de las medidas extraordinarias que desarrolla el gobierno. Detallan que no solo se aumentará la seguridad en los perímetros de los 6 centros declarados en estado de emergencia, sino que tendrán un mayor control con los abogados defensores de pandilleros. Vamos a hacer registros más exhaustivos. Vamos a instalar nuevo equipamiento, nueva tecnología para evitar el ingreso de cualquier ilícito hacia los penales, y para los defensores vamos a establecer horarios fijos de asistencia, de forma que los abogados de la República deberán someterse a este tipo de regulaciones, que lo que buscan pues es precisamente más control y seguridad. Y le vamos a formular una pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo con que las autoridades realicen un censo de pandilleros? Esta es una de las iniciativas que se estudia en la Asamblea. Al respecto, autoridades de seguridad aseguran que servirá para clasificarlos de acuerdo a su peligrosidad. Un registro de pandilleros es vital para tener debidamente ubicado a cada miembro de esas estructuras, dicen las autoridades. La propuesta se estudia en la Asamblea Legislativa y busca pasar un censo a 60 mil pandilleros activos que existen en el país. El director de la PNC dice que la corporación debe encargarse de este registro, porque a pesar de la falta de una ley, ellos ya iniciaron con el trabajo. Se propone que este registro lo lleve la Fiscalía. Habría que discutirlo, ese tema, a fondo, porque
Nosotros consideramos que quien alimenta, quien tiene la posibilidad de alimentar este registro es la policía, que es la que realiza las detenciones y los fichajes de los detenidos. La estrategia se uniría a la clasificación de reos que ha iniciado centros penales, que los pretende ubicar de acuerdo a su peligrosidad. Incluso esta semana inició la segunda fase de las medidas extraordinarias. Estas nuevas fases o estas nuevas medidas en esta nueva fase tiene como objetivo extender el control, ¿verdad?, de digamos las estructuras delincuenciales más allá de los límites del centro penitenciario. La primera fase tenía como objetivo establecer un control dentro de los centros. Las medidas están dando resultados en la reducción de homicidios, así lo explicó el director de la PNC. En los primeros días de agosto se contabilizan 101 homicidios menos a comparación del año anterior. El mes de agosto hasta el día de ayer tenemos 113 homicidios y el año pasado hasta este mismo día teníamos 214, es decir, que tenemos 101 homicidios menos y esto significa una reducción del 47% de los homicidios en lo que va del mes. Agosto 2015 cerró con más de 900 homicidios, con un promedio de 29 muertes violentas por día, siendo el mes más violento de la posguerra. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Bueno, y usted seguramente recuerda que tanto Honduras como Guatemala externaron su preocupación por la migración de pandilleros desde El Salvador. Pues el presidente Salvador Sánchez Serén habló sobre los acercamientos que han tenido con autoridades de ambos países para desarrollar acciones que eviten esta situación que ha ido en aumento luego de la implementación de las medidas extraordinarias contra la violencia. Lo que queremos es evitar eso, evitar que cuando un país arremete contra el crimen organizado, fácilmente se trasladan hacia otras regiones. Entonces, con estas medidas, con esta mayor coordinación, con este mayor nivel de patrullaje que vamos a hacer entre las Fuerzas Armadas de los tres países en las fronteras, pues vamos a lograr ser más efectivos. Bueno, los equipos de Noticiero Hechos ya se encuentran en acción para traerle a usted la información en el momento adecuado. Vamos a saludar a Marcela Rivera. Marcela, ¿qué datos nos tienes? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Y bueno, comentarte que me he trasladado hacia el Boulevard Constitución. En esta arteria ya ha comenzado a incrementarse la carga vehicular en ambos sentidos. Así que si usted, amigo televidente, debe transitar por esta vía, es mejor que salga temprano de sus viviendas porque de pronto acá se tiende a complicar, especialmente en el sentido que conduce hacia la Plaza Salvador del Mundo. Incluso si usted viene sobre la carretera de Oro desde el redondel Integración, acá sí se genera un fuerte congestionamiento vehicular, así que salga temprano de sus viviendas para evitar cualquier tipo de atraso hacia sus lugares de destinos. Y justamente en esta intersección hay presencia de la policía de tránsito, es justamente sobre la calle Motocross y el Boulevard Constitución. Vamos a mostrarles también el panorama de otra vía, que es la que conduce hacia la San Luis. Si usted transita por la calle Motocross para incorporarse hacia la avenida Bernal, no tendrá mayores inconvenientes, al menos hasta esta hora de la mañana, porque está bastante despejado en este sentido, en el sentido que lleva hacia la Bernal. De igual forma, en el sentido que conduce de la calle Constitución para incorporarse hacia este bulevar con el mismo nombre. Y bueno, Manuel, este es parte del panorama que les tengo desde el bulevar Constitución. Bueno, Marcela, muchas gracias. Solo comentarte que fíjate que en ese semáforo que tú nos estabas señalando es bien propenso a accidentes porque mucha gente hace giros en U que no son permitidos, pero la mayoría de accidentes que ahí ocurren es por esta situación. Muchos automovilistas no respetan la señal de prohibición que existe en ese semáforo en específico y muchos terminan pues accidentados. Y es por ello también que hay presencia de la policía de tránsito en este punto que se mantiene hasta las 8 de la mañana. Y también otro de los puntos que son bastante conflictivos siempre sobre el Boulevard Constitución es en la intersección también de la calle Sisimiles. Acá también se mantiene la presencia policial para evitar justamente cualquier tipo de percances que se vaya a generar y de igual forma también congestionamiento, porque es de recordar también que a esta hora ya una gran cantidad de personas están circulando y se están dirigiendo
dirigiendo hacia sus lugares de trabajo y también hacia sus centros educativos. Entonces, y esta es una de las vías bastante transitadas, y para evitar cualquier tipo de inconveniente se mantiene la presencia de tránsito. Bueno, gracias Marcela por tu reporte. Seguramente nos vamos a enlazar contigo más adelante para conocer qué está ocurriendo en las calles. Que tengas buen día. Buen día, Manuel. Vamos a continuar con más noticias. Ahora vamos a hacer un recuento de los hechos violentos que han ocurrido en las últimas horas. Víctor Mengíbar nos detalla a continuación. El accionar de la delincuencia sigue afectando a la población en varias zonas del país. Esto a pesar que las autoridades de seguridad expresaron que en comparación al mes de agosto del año pasado, las cifras de homicidios han disminuido. En el barrio Candelaria, sobre la calle El Prado, un hombre identificado como Celso Pascual Ortiz, de 22 años, fue asesinado mientras regresaba a su hogar por sujetos que se conducían en una moto. Justamente en una moto vinieron dos chamacos de negro y le dispararon. Él se dirigía para su vivienda. Así, de trabajar, vení. Sujetos desconocidos en una motocicleta le dieron muerte, al parecer. Solo eso es lo que se mandó. La víctima trabajaba de peluquero en Antiguo Cuscatlán. En otro hecho, un joven identificado como Javier Rivera Campos fue asesinado en el pasaje Q, polígono D, del reparto Las Cañas. El sujeto fue a visitar a su novia cuando varios pandilleros lo interceptaron. Como que el muchacho había llegado ahí a ver a la novia y entonces, como él era de la zona, uno que iba un 18 y él era de él también andaba armado y le disparó a él. Hay lesionados también, ¿no? Sí, pero no se encontró. En el municipio de Olocuilta, en la colonia Montelimar, un hombre de entre 38 y 40 años fue asesinado en el bloque A, pasaje 7. La víctima no pudo ser identificada. La información se supo mediante una llamada telefónica de que habían oído disparos de arma de fuego. Se mandó a la patrulla a verificar y no se encontró nada. Luego ya en un segundo aviso, ya dieron la dirección específica del lugar donde estaba el cuerpo y ya la patrulla logró encontrar el fallecido del sujeto. Es una muerte violenta por disparos de arma de fuego. Se lo observan varios impactos en lo que es el cuerpo. Estamos hablando entre unos 18 o más impactos de bala en todo lo que es el cuerpo. Por ninguno de estos homicidios se registraron capturas, pues la PNC lamenta la poca denuncia de la población, lo que dificulta identificar y rastrear a los posibles hechores. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y la violencia cobró la vida de un joven identificado como David Sánchez, de 21 años, quien fue apuñalado tras resistirse a un asalto por el robo de un celular. Su sepelio tuvo lugar en Jardines del Recuerdo, donde familiares, amigos y miembros de la iglesia a la cual acudía le dieron pues el último adiós. Un deseo de justicia, que en este mundo no la hay. Gracias a Dios, porque cuando Dios me mira, mira la justicia de Cristo en mí, no la... Y a continuación tenemos más noticias que tienen que ver siempre con el accionar delincuencial, esta vez un asalto frustrado. Bueno, esto se registró en el municipio de Santa Tecla. Veamos a continuación. Cuando el negocio estaba por cerrar, un sujeto armado entra a esta panadería ubicada frente al parque Daniel Hernández e intenta asaltar el local. Que llegó haciendo de pasar como cliente, un sujeto buscando pasteles. Y esperó que llegara la hora de cerrarse y cuando lo querían sacar ya, que ya iban a cerrar, este le manifestó que era un asalto y sacó el arma. Y empezó el forcejeo con el vigilante. Tras la intervención del vigilante del lugar, se produce un intercambio de disparos que dejaron como resultado al vigilante herido, además de a uno de los asaltantes, los cuales fueron trasladados a un hospital de la zona. Cuando vino la policía, observó que habían dos sujetos tirados ahí con impactos de bala en el abdomen. Fueron trasladados por la Cruz Roja, muriendo el delincuente en el hospital. La policía cree que eran varios sujetos los que participaron en el asalto frustrado. Uno de ellos esperaba en la acera del negocio con una moto y no descartan que pudieran ser integrantes de pandillas. Luego se conoció que el asaltante herido falleció en el hospital. El sujeto entró ahí a hacer el querer robar, pero él lo repelió el seguridad que había. ¿Cuántos sujetos entran a...? Ahí solamente que dice que entró uno. Pero había otro en la moto esperando y se retiraron.
Por este intento frustrado de asalto no se registraron más capturas y afortunadamente el vigilante, un hombre de 52 años, se encuentra estable y recuperándose de las lesiones provocadas por el asaltante. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, y vamos a continuar con más información. A continuación les tenemos los detalles de una persona que murió electrocutada. Bueno, estas son las situaciones que han ocurrido en una construcción, pero esta persona laboraba cuando al parecer tocó cables de alta tensión y pues esto le costó la vida. Lleva quemaduras bastante severas, a tratarlas al hospital más cercano, se tuvo que ocupar equipo especial de rescate vertical para poderlo sacar, ya que el lugar es confinado, para poderlo evacuar de tercera, cuarta planta. Entonces, ahí es donde fue nuestra intervención, en conjunto con otra seccional siempre de Cruz Verde Salvadoreña y dos equipos que nos unimos para poder elaborar con éxito esta evacuación de esta persona. Bueno, y a esta hora vamos a establecer contacto con Néstor Hernández, quien se encuentra en la zona del Redondel Integración, esto antes de llegar al Boulevard Constitución, para detallarnos sobre un accidente que ocurrió esta madrugada. Néstor, cuéntanos cuál es la situación a esta hora. Buenos días, compañeros, en el estudio informarles que fue en horas de la madrugada que se dio este accidente de tránsito acá en la zona del Redondel Integración. Pero a esta hora de la mañana, pues esto fue en horas de la noche, madrugada, ya les comentaba. A esta hora de la mañana todo se encuentra ya con normalidad acá en la zona. Incluso se pueden observar agentes de tránsito brindando seguridad y brindando también la respectiva asistencia vial para que los vehículos puedan circular rápidamente acá por el sector. Así que eso es importante para que las personas que vayan a manejarse por estos sectores puedan moverse rápidamente y no cometer alguna infracción, no generar ningún accidente de tránsito como el que sucedió en horas de la noche. Este accidente que fue cubierto por nuestro compañero Víctor Mengíbar. Así que así está la información y vamos a ver también la nota a continuación. Bueno, gracias Néstor, vamos a quedar pendientes con las imágenes de este accidente que ocurrió ahí en la zona del Redondel Integración. Como decíamos, una situación que ocurrió en horas de la noche y casi a madrugada de este día jueves y que bueno, afortunadamente a esta hora pues no está generando problemas porque ya los vehículos fueron removidos, como bien nos explicaba Néstor Hernández. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí le vamos a presentar los detalles de este accidente que ocurrió en horas de la madrugada en la zona del Redondel Integración. Vamos a continuación con el reporte. Bueno, pues el mismo cansancio hizo que lastimosamente se durmiera al volante y eso produjo pues que entrara lo que es acá donde están los árboles y una valla publicitaria. Tras una larga jornada de trabajo y después de dejar a todo el personal que se le había asignado en sus hogares, Elvin Soto, de 26 años, se conducía por el Boulevard Constitución a la altura del Redondel Integración, cuando perdió el control del microbús. En este accidente de tránsito ocurrido en el Redondel Integración, pues en horas de la madrugada, al parecer el conductor de este vehículo tipo microbús IA, al parecer pues se durmió al volante y hizo pues que entrar a lo que es ya la zona verde del Redondel. Después de momentos de apremio y con el arduo trabajo de los cuerpos de socorro, Elvin pudo ser liberado de los hierros retorcidos de la cabina del microbús. Afortunadamente, fue llevado estable a un centro asistencial. Se ha trabajado con equipo hidráulico, con la unidad de rescate, con cuatro personas, más tres personas de la unidad médica, siete socorristas y dos unidades móviles quienes han participado en el rescate de esta persona. Este accidente es consecuencia del cansancio que sufren muchos conductores que tienen que laborar en horas de la madrugada, por lo que es necesario tomar las siguientes precauciones. Que si se encuentra ya bastante agotado, mejor buscar una zona bastante segura y poder descansar, para así evitar pues, cualquier tipo de tragedia, cualquier tipo de accidente. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.
Bueno, gracias a Víctor Mengíbar por ese reporte, pero he de comentarles, compañeros, que esa zona del redondel Integración es bastante peligrosa, porque aparte de que hay una pendiente, en el redondel hay un agujero de grandes proporciones. Esta persona chocó contra una valla publicitaria, pero en el redondel Integración son, ¿qué te puedo decir?, constantes los accidentes. Es un lugar, es una zona, es un redondel proclive a la, al acaecimiento de accidentes como este, ¿no?, a que sucedan constantemente. Primero, por la velocidad que se adquiere a la hora de venir en descenso por varios metros, yo diría fácil un kilómetro, dos kilómetros o tres, incluso en los que venís en bajada, como decimos, ¿no? Segundo, a la hora de ir llegando al redondel también, la misma calle te va obligando a hacer un cruce, te obliga a frenar, te obliga a incorporarte al redondel doblando a la derecha. A esto, sumale el hecho de el exceso de velocidad en el que suelen, al que suelen desplazarse estos conductores, que es cierto, no deberían hacerlo, pero llevan su presión también ellos, ¿no? Además, sí, quieren regresar a casa, vienen cansados, van de noche, es complicado esta zona, Manuel, por eso tenemos muchos accidentes ahí. Exactamente. Bueno, vamos a continuar comentándoles otras noticias. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, opinó sobre los más de 50 mil dólares gastados por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, en flores, regalos y comida, y considera que no hay irregularidades, pero sostiene que la Corte de Cuentas debe hacer una contraloría. Ella deberá dar cuentas de su legitimidad o no. Yo no voy a intervenir en la conciencia ni de ella ni de los ciudadanos. Debería haber una contraloría para que la contraloría diga si es legítimo o no, si es correcto o no, pero por de pronto lo que ella ha hecho es legal. Bueno, y vamos a seguir hablando de la Asamblea Legislativa. Luego que se generó la polémica con los vehículos asignados al diputado de Arena, David Reyes, diversos sectores se han pronunciado, pero esta vez fue el mismo presidente del partido Tricolor quien se pronunció. Jorge Velado asegura que será el Tribunal de Ética y el de Primera Instancia los que decidirán si le imponen alguna sanción. Y estas son sus declaraciones, las tenemos a continuación. David hizo un mea culpa y cumplió una penitencia, pues, en el sentido de que él se privó de ese, digamos, beneficio o derecho que le da una posición dentro de la Asamblea Legislativa, devolviendo el día lunes, al regresar de vacaciones, los dos vehículos que le correspondían. Así que yo creo que yo lo que más veo es el acto que él ha tenido de eso, pues, de decir, bueno, mire, ok, me equivoqué. Bueno, y hay más reacciones relacionadas a este caso. Una denuncia fue presentada ante la Corte de Cuentas de la República por parte del movimiento Acción Ciudadana, que pretende se investigue al diputado David Reyes y a todos los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Los demandantes dicen que su objetivo es transparentar el uso de los recursos públicos. A la Corte de Cuentas para presentar una denuncia contra bueno, el diputado David Reyes, pero además extendiéndola a todos los miembros de la Junta Directiva por el uso indebido de bienes públicos, en particular de los vehículos que están asignados a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Nosotros lo que estamos pidiendo además es que se haga una auditoría a cómo se están usando estos recursos, ya que nos parece indignante que cada diputado miembro de la Junta Directiva pueda tener dos vehículos, además de combustible, en las condiciones actuales en las que está el país y en donde muy probablemente se va a aprobar nuevos préstamos y ya que ya tenemos bastantes carga con impuestos, ¿verdad? Entonces yo creo que si nos vamos a apretar el cincho, pues los políticos son los primeros que deben dar el ejemplo. Bueno, y fíjate que a raíz de esta situación que está ocurriendo con el tema de los vehículos, se está proponiendo reformas al reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Y además, bueno, hoy ha salido a la luz que hay nuevas licitaciones para comprar más vehículos para ese órgano. Yo me pregunto, y con el perdón de los amigos diputados y de los señores, ¿es necesario esto de los, en realidad, tantos vehículos o los vehículos? Yo comprendo que por el tema de seguridad y demás, los diputados no podrían andar tal vez en bus, pero uno supone que uno tiene su propio medio de transporte también. Y ya nos pusimos a pensar cuánto representa para su billetera y para la de nosotros el pagar porque 84 diputados tengan cuántos vehículos cada uno, Manuel. Bueno, los de la directiva tienen dos.
En este caso, los de la directiva son los que manejan parte o los que tienen cargo dentro de la asamblea. Entonces ellos tienen asignados dos vehículos. El caso de David Reyes, ¿no? Que tenía una camioneta y un pick-up. Sí, además no son cualquier vehículo, son camionetas de lujo, caros. Y compradas nuevas. Sí, y es indispensable que cada diputado tenga un vehículo asignado por el momento. Habría que evaluar entonces qué diputado sí lo necesita y otro que podría moverse por sus propios medios. Claro, si valorar. Eso, Lorena. Uh-huh. Si tienen sus propios vehículos, ¿no será mejor darles la gasolina? Vaya, si quieres darles algo. Vaya, para no, que la mayoría tiene gasolina. Que la gasolina ya también la tiene gasolina. Sí. Bueno, vamos a pasar con Linda Cruz para que nos hable del clima para este día jueves. Toldos Blancos para lluvia o sol. Proteja sus eventos con Toldos Blancos. Presenta la sección del clima. Y llegando la hora de conocer la condición climática para el territorio salvadoreño en este jueves 11 de agosto, les comento que se tiene el ingreso del flujo del este ligeramente acelerado, el cual transporta poca humedad desde el Caribe hasta el territorio. Esto es lo que favorece también a que el cielo se presente poco nublado, con chubascos y tormentas débiles y aisladas, especialmente en la zona norte y occidente del país. Tendremos también un ambiente muy cálido durante el día y relativamente fresco ya en horas de la madrugada, pero también los invito a conocer en este momento las distintas temperaturas, iniciando por la zona central o por San Salvador, donde habrá una temperatura máxima de 32 grados Celsius, una mínima de 22 grados Celsius. Importante tomar en cuenta, las tres zonas tendrán un cielo parcialmente nublado. Veamos ahora Santa Ana con una temperatura máxima de 33 grados Celsius, una mínima de 21 grados, de igual manera un cielo parcialmente nublado. Y nos vamos hasta el oriente, San Miguel por su parte una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 23 grados Celsius. Recuerde, sobre todo en el occidente del territorio se espera también, hay baja probabilidad de lluvias, pero no se descarta, así que a preparar pues el paraguas por si acaso. Vamos a conocer también los horarios de la salida y la puesta del sol, iniciando con la salida que se registró a las 5 de la mañana con 43 minutos y la puesta que se espera también sea para las 6 de la tarde con 20 minutos. A tomar en cuenta todos estos datos que he estado compartiendo con ustedes, recordemos como antes habíamos estado también comentando, hay diferentes fenómenos y pues cosas naturales que están sucediendo fuera de las fronteras, pero también más adelante vamos a estar comentando con ustedes si algo de esto va a afectar al territorio. Por el momento se sabe que hay poco ingreso de humedad, por lo que también se dice que las lluvias seguirán un tanto restringidas. Así que bueno, a preparar ahorita la ropa y a hidratarse. Y con esta información del clima, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de Noticiero Hechos. Vamos a continuar con el detalle de las informaciones. Sabemos que el incremento al salario mínimo es un tema de debate que aún no tiene una salida próxima, aunque su proceso continúa. Según la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, el gobierno busca convencer a los representantes del Consejo Nacional de Salario Mínimo de apoyar su propuesta de establecerlo en $300 al sector urbano y $250 al rural. Veamos o escuchemos sus declaraciones a continuación. No está estancado. Debo decir que ordinariamente estamos todavía trabajando, se están recibiendo las audiencias, se están obteniendo elementos, digamos, de todos los sectores, por ejemplo, la UCA, que quiere compartir el estudio que tiene sobre la situación de salarios mínimos en el país, lo va a hacer el 17 de este mes, y otras instituciones que han pedido que ser escuchadas dentro del Consejo. Siempre en tema salarial, organizaciones sociales proponen elevar el salario mínimo a $400. Este planteamiento fue presentado al Consejo, que estudia un posible aumento. Además, solicitan no hacer distinción entre salario rural y urbano. Organizaciones sociales, unidas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, se presentaron con miembros del Consejo del Salario Mínimo para plantear sus propuestas. Debe de haber una revisión más seria, con otros niveles de representatividad también mayor, para que se establezca de manera firme no solo el salario, la canasta, la representación del Consejo y la periodicidad con la que se va a estar actualizando.
De acuerdo con los representantes de la Alianza, las pensiones propuestas están contempladas en la Constitución de la República. Además, consideran que es importante revisar la forma de elección de los representantes de los diversos sectores que tienen participación en el Consejo. Han participado en la elección de este sector sindicatos que ya ni existen, que no tienen vida. Entonces hay que depurar el padrón y hay que hacer una elección real, ¿verdad?, con sindicatos que tienen vida. Para la Alianza, otro tema a tomar en cuenta es la representación que tiene la empresa privada en el Consejo, pues consideran que no solo la ANEP representa a los empresarios en el país. El sector empresarial no debería ser la ANEP la que acapare la representación del sector privado. También las medianas, las pequeñas, las microempresas, si son las que hacen más producir al país, deberían de tener una representación acá. Los representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia fueron escuchados por varios miembros del Consejo y esperan que la propuesta de aumento al salario mínimo presentada por el Ejecutivo sea aprobado y posteriormente examinada anualmente para satisfacer las necesidades de la población. Con imágenes de Gerson López, esto es un reporte de Víctor Mengíbar. Gracias, Víctor. Bueno, hace unos, ¿cuánto fue esto? Creo que un día, dos días atrás, veíamos una maqueta, una ilustración en 3D de cómo quedaría el redondel y el paso multinivel que se va a construir en la zona de Rancho Navarra, que pues, se supone vendrá a aliviar el tráfico que ahí permanentemente se produce. Para dar fe de esto, nos vamos a enlazar en este momento con nuestra compañera Raquel Herrera, quien se encuentra en este sector y nos trae un informe a esta hora, 6 de la mañana con 27 minutos. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días, es un gusto verte. Adelante con tu informe. Muy buenos días para ti, Carlos, muy bien. Gusto saludarles a ti y a los televidentes para contarles cómo está el tráfico vehicular sobre la autopista a Comalapa y tienen la carga que viene en estos momentos de las zonas de San Marcos, Santo Tomás, del aeropuerto, algunos departamentos del oriente del país, buscando incorporarse a la 49 carga, como es cada mañana en esta zona, pues específicamente en el carril que busca incorporarse a San Salvador. La carga que viene también, quiero mostrarles cómo está, de los automovilistas que vienen de la colonia La Cima, Santa Elena, buscando la zona del centro de San Salvador, buscando la zona del Boulevard Venezuela. Hay un poco de carga vehicular en estos momentos, pero es de los automovilistas que están esperando, pues, el alto en el semáforo ubicado en este lugar. También quiero mostrarles cómo está el panorama de los automovilistas que vienen de la 49 buscando la autopista Comalapa, buscando también la zona de San Marcos. No hay mayores complicaciones de tráfico, está completamente despejado si usted va a circular sobre esta arteria. La única que presenta en estos momentos carga es el carril que busca pues incorporarse a la 49 y que viene de los destinos que ya les adelantaba. Pues no está de más invitarle a los automovilistas a que tomen precaución para conducir y así evitarse percances viales. Estamos en las primeras horas de la mañana cuando el tráfico tiende a complicarse, pero la paciencia hay que desarrollarla ante todo. ¿Cómo estás viendo los tiempos de los semáforos, Raquel? Porque sabemos que a veces son unos un poquito más generosos que otros. ¿Está esto equilibrado, balanceado? La distribución del verde en cada una de las luces que da acceso a las cuatro carriles que convergen en este punto. Fíjate que el carril, por lo menos el semáforo que se incorpora de la calle que viene Antigua Huizúcar a la Vista Hermosa, no hay mayores complicaciones, únicamente lo que tiende a complicarse es el carril que viene de San Marcos hacia la 49, buscando también la zona del Boulevard de los Próceres, y esto es porque la carga que... Bueno, perdimos comunicación, Raquel, no alcanzamos a escuchar lo último, pero sí nos queda muy claro tu reporte. Muchísimas gracias. Más adelante estaremos enlazándonos contigo. Complicada la zona, como siempre, ahí en el sector del Rancho Navarra. Vamos con Manuel Burgos, que tiene más. Prepárate para conquistar cualquier territorio con la nueva moto TT 200 modelo 2017 de AKT, disponible en Almacenes Tropigás. Presenta el reporte del tráfico.
Y les quiero comentar que ahora, aunque el marcador quede a cero, siempre saldrás ganando, porque durante la fiesta futbolera Tropigol de Almacenes Tropigas, te llevas tu moto AKT con cero prima. Domina las calles con la más confiable y práctica compañera de trabajo, la modelo SL150. Llévatela con cuota chiquita de tan solo $44.55. Recordando que también cuentas con tu Credicom, tu crédito rápido y sin complicación. Almacenes Tropigas siempre te da más. Vamos a pasar con Gerardo Borja, quien ya nos tiene el reporte del tráfico. Gerardo, buenos días. En el estudio, pues como pueden ver, nos encontramos en la carretera de Oro por el segundo redondel de integración, donde haremos nuestro recorrido para ver cómo se muestra el tráfico a esta hora de la mañana, que son las 6:30 a.m. Bueno, te está totalmente despejado, Gerardo, por lo que podemos observar de tu reporte. Pues se encuentra bastante. El carril que conduce del Boulevard Constitución hacia Popa se encuentra sin complicaciones, pero nos reportaban de que había un poquito de tráfico complicado en el carril que viene de Popa hacia Boulevard Constitución, donde trataremos la manera de poder mostrar imágenes cómo se encuentra en el carril contrario y donde nosotros nos desplazamos en este momento, Manuel. Fíjate que uno de los problemas que ocurre ahí siempre es el abuso de la velocidad, porque esta calle siempre tiende a estar un poco despejada, pero mucha gente tiende también a abusar de la velocidad. Pues la velocidad que podemos llevar en la carretera donde nos encontramos en este momento, en el caso de motocicletas, vehículos particulares, es de un máximo de 90 km/h. Caso contrario de camiones, cargas pesadas, el límite de velocidad permitido para ellos es de 70, el máximo 40, el mínimo, Manuel. Sí, muchas gracias, Gerardo, por este reporte completo de tráfico en vivo desde nuestra unidad motorizada. Ya nos queda muy claro el panorama del comportamiento del tráfico vehicular para las personas que desde la carretera de Oro se dirigen hacia la zona de Apopa y la Troncal del Norte, que sabemos también es una zona bastante transitada y de mucha importancia para muchos salvadoreños. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes, Lorena. Feliz día. Feliz día para ti también. Sintonía de Canal 12, aprovechamos a esta hora para saludar a las personas que le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Sky. Como siempre, vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas de los que vamos a hablar esta mañana. En la Asamblea Legislativa hay una serie de temas que están en discusión y que podrían definir el rumbo del país para los próximos años. En la Comisión de Hacienda se analiza una petición del Ejecutivo por $1.200 millones en bonos con los que se busca convertir deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que la situación es apremiante y que la aprobación debe darse lo antes posible. Además, las diferentes fuerzas políticas buscan acuerdos para poder dar luz verde a una ley de sostenibilidad fiscal que ordene las finanzas del Estado. Organismos internacionales como el Fondo Monetario han dicho que la situación fiscal del país puede volverse insostenible si no se logran los acuerdos que permitan hacer los ajustes necesarios. Entre esos ajustes se menciona una mayor focalización de los subsidios y políticas de austeridad. Pero esos no son los únicos temas en la agenda del órgano legislativo. El partido oficial mantiene una férrea lucha buscando que se reinstale a los diputados suplentes de la presente legislatura, inhabilitados por una resolución de la Sala de lo Constitucional. Miembros del máximo tribunal también han dicho que consideran grave que la Asamblea todavía no haya cumplido resoluciones que ordenan hacer nuevas elecciones de funcionarios de segundo grado, como los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura y la de los magistrados de la Corte de Cuentas declarados inconstitucionales. Al torbellino de temas que están en manos de los diputados, se suman situaciones que tienen a la Asamblea en el ojo público, como los cuestionamientos que se hacen por el uso que se da a recursos y fondos del Estado. Durante el periodo de vacaciones, un diputado acaparó la atención por prestar un carro asignado por el órgano legislativo a su hermana para que vacacionara en otro país centroamericano. Días después, la propia presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, ha sido cuestionada por el uso del fondo circulante asignado a ese órgano de Estado. Estos son algunos de los temas que mantienen a la Asamblea Legislativa en la agenda periodística salvadoreña y de los que hoy hablaremos con nuestro invitado en la entrevista de Hechos AM. Bueno, saludamos al diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y a quien también, por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Guillermo, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a los amigos televidentes y un gusto poder compartir contigo.
Bueno, hoy tienen sesión plenaria ustedes, ¿verdad? Sí, justamente el día jueves, como es una tradición, la plenaria está establecida para las 10 de la mañana. A las 9 habrá comisión política a efecto de buscar algún acuerdo en las elecciones que tenemos pendientes de llevar a cabo de funcionarios de segundo grado en la Asamblea Legislativa. La agenda, quizás lo relevante que tiene es que contempla la posibilidad que exista de poder aprobar algunos préstamos, sobre todo el que tiene que ver con el desarrollo de la carretera mesoamericana, que va a ayudar a la conectividad, que va a ayudar al desarrollo de la zona oriental del departamento, del país, y ojalá pues podamos lograr los votos. Le preguntaba sobre la sesión plenaria porque precisamente quiero que comencemos hablando de eso. ¿Cuál es el efecto desde su punto de vista que ha tenido el no tener a los diputados suplentes? Ustedes, bueno, han estado últimamente sesionando, pero ya con la ausencia de este grupo de legisladores que fueron inhabilitados por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nosotros como GANA desde un primer momento decidimos acatar la resolución. Desde mi punto de vista, ya esta es una página que se cerró. Hicimos el esfuerzo a través de un recurso a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Constitucional. Entendemos que el de la Sala no prosperó. Y haciendo uso de un legítimo derecho, sin alterar el orden público, sin pretender querer mostrar desobediencia ante la resolución, al final se nos resolvió que no era posible esto. Entonces nosotros hemos aceptado y acatado. Estamos trabajando de conformidad a lo establecido en la resolución sin suplentes. Cada uno de los diputados de GANA está comprometido a asistir a sus sesiones de comisiones, a la plenaria. Hoy podrán ustedes también, las plenarias hoy sirven como para poder tener el termómetro de qué diputados llegan, porque no hay nadie que los pueda suplir. Entonces lo que hemos hecho es acondicionarnos, adecuarnos a la situación, y bueno, es una decisión que se respeta, que toma la sala. Yo lo dije, ellos no están eliminando la figura del suplente, Manuel y amigos televidentes. Hubiese sido importante por los derechos adquiridos, porque casi ya tienen la mitad del periodo de estas personas, que hubieran terminado el periodo. Desafortunadamente no se pudo. A partir del 2018, los ciudadanos van a tener la oportunidad de votar por diputados propietarios y por aquellos diputados suplentes, que en igual cantidad tendrán que ser de los diputados propietarios que salgan electos. En el caso de los suplentes de GANA, ¿el partido los ha absorbido, les ha dado, espacio como asesores o como parte en el trabajo legislativo? La gran mayoría de ellos ya eran, tenían una plaza dentro de la Asamblea Legislativa. Creo que todos, o tal vez un par que no, de los 11, creo que dos no. Era el diputado suplente de Cabañas y el diputado suplente de La Libertad, Rodrigo. Creo que ellos no tenían una plaza, el resto creo que sí tenían una, y bueno, y ahí seguirán en la Asamblea Legislativa como parte del staff que está apoyando el trabajo. De hecho, ellos siguen asistiendo a las comisiones y están pues en un nivel de apoyo para los diputados propietarios. Bueno, como usted bien lo decía, GANA ya decidió acatar pues la resolución de la Sala de lo Constitucional, pero el FMLN todavía pues continúa haciendo movimientos. Por ejemplo, presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República contra varios de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y no descartan ellos, presentar denuncias ante organismos internacionales. En determinado momento los han buscado a ustedes para que los acompañen, por ejemplo, en estos movimientos que están haciendo. No, hasta el día de hoy no, pero yo vale la pena aclarar que por lo menos mi persona, Guillermo Gallegos, no acompañaría este tipo de decisiones si se llegan a plantear. Me parece que hay que aceptar la decisión, como lo he dicho. Me parece que la institucionalidad debe de prevalecer. El país está altamente convulsionado en diferentes temas
y meter otro tema para que se convulsione más es complicar la situación de nuestro país. Por ahí también se rumora de algún tipo de intentona a través de la Asamblea Legislativa para con los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Yo lo quiero decir y puede quedar registrado, mi persona, y creo que estoy más que seguro que Gana, no participaría en ninguna situación de estos. Nosotros estamos muy claros como Gana, estamos muy satisfechos del trabajo, del apoyo que estamos recibiendo por esas posiciones que estamos teniendo en la Asamblea Legislativa, y hacer una cosa de estas, creo, como digo, es meterle más problemas al país. Los problemas del país, el problema fiscal, el problema de la delincuencia, el problema del desempleo, el problema de la salud, de la educación, son los problemas en los cuales debemos de enfocar nuestro trabajo, pero no estar en esta discordia entre órganos del Estado. Yo por eso he dicho, de lo primero, Manuel, que yo quiero hacer el 8 de noviembre, que Dios mediante llegue como presidente de la Asamblea, es reunirme con los presidentes de los otros órganos de Estado, tratar de hacer un esfuerzo en conjunto y en lo que yo pueda, a través de la Asamblea Legislativa como su presidente, hacer un esfuerzo de acompañamiento para poder resolver estos grandes problemas del país. Por supuesto que yo sé que comentaremos los problemas administrativos que últimamente se han tocado. Yo para eso, en mi momento, cuando yo esté como presidente, tendré que tomar algunas decisiones que espero que se me acompañen. Pero hoy no soy yo el presidente, hoy es Lorena Peña y ella es la que debe de coordinar estos esfuerzos junto con los demás jefes de fracciones y en la comisión política. Sin embargo, te decía, yo de lo primero que quiero hacer es ese acercamiento, que la gente perciba, no es que no se esté haciendo, pero la gente debe de, y yo lo haré con más esfuerzo y con más ahínco, la gente perciba que la Asamblea está en función de resolver los problemas de este país. Así como hace 4 o 5 meses la gente percibió ese esfuerzo legislativo en aras de la seguridad pública cuando nos pusimos de acuerdo. Lastimosamente en este país la polarización, la mezquindad política, el ver las soluciones del país solo a través de los colores de mi partido político, según sea la persona que lo esté viendo, ya sea anaranjado, rojo, azul, blanco y rojo, pero se da más entre ARENA y el FMLN, muchas veces nos mete en problemas y nos complica, y por esa mezquindad, por estar pensando en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones, atrasamos todo y el país no camina. Yo quiero decirlo, si Gana no existiera, prácticamente el país políticamente estuviera parado. Nosotros hemos tomado en las últimas meses o semanas decisiones importantes, como el hecho de decir no al nuevo sistema de pensiones que proponía el gobierno, entre otras cosas importantes. Esto no era para nosotros correcto. El hecho de poder decir también, miren, vamos a, es necesario investigar al general Benítez en aras de la transparencia, en aras de buscar solución a este tipo de problemas de fiscales. Gana dado sus votos, ha puesto su sacrificio. Digo sacrificio porque votar por nuevos impuestos tampoco es rentable políticamente, pero unas veces hay que dejar de un lado la rentabilidad política para ver la rentabilidad del país. Gana no administra el gobierno, nosotros no somos administradores. No pueden confundir cogobernabilidad con gobernabilidad, que es lo que nosotros generamos. Primero Dios, en algún momento Gana pueda llegar a gobernar este país. Pero hoy nos toca acompañar o apostarle algunas decisiones que se presenten. Pero te decía, pues, a partir de entonces, Manuel, con mucho respeto y sinceridad para los salvadoreños, como presidente yo, si Dios lo permite, tendré que tomar unas decisiones. Yo ya he venido dando un ejemplo de eso, que cuando se quiere, se puede. Y no me canso de decirlo. Hoy es julio, mayo, junio, julio, agosto. Yo tengo 2 años, 3 meses de no viajar
en misiones oficiales por parte de la Asamblea Legislativa. Eso me va a dar a mí la solvencia como para poderle decir a los diputados que restringamos los viajes. Hoy se vuelve un poco más difícil porque no hay suplentes. En esa es una ventaja para el ahorro y para que no se hagan tantos gastos en ese rubro, ¿verdad? Sí. Pero me da la solvencia como para poderlo hacer. Y yo no lo hice pensando que iba a ser presidente, porque esta decisión la tomé hace 2 años, pero yo no quería más que se me cuestionara por los viajes que se han realizado. Y así podemos hacer otro tipo. De hecho, con la actual presidenta hemos ya convenido que el próximo presupuesto de la Asamblea va a disminuir. Estamos en qué o en cuánto va a disminuir, pero que va a tener una disminución, va a tener una disminución. Y por supuesto que yo tendré que encargarme con un esfuerzo importante en la parte administrativa, donde puedan haber algunos problemas, donde puedan haber algunas situaciones que llamen la atención de los ciudadanos. Pero, Manuel, solo quiero terminar con esto. Pero el país tiene otros problemas importantes. El país tiene otras situaciones importantes. Pero claro, también nosotros como funcionarios debemos de dar el ejemplo, debemos de administrar sobre todo, que es lo que a la gente le preocupa, sus dineros, porque es dinero del pueblo a través de los impuestos, para que la gente se sienta satisfecha. Cuando usted habla, bueno, de ordenar por lo menos el trabajo legislativo y de contribuir, por ejemplo, al ahorro, la mayoría de los ciudadanos tienen una percepción de que mucha gente que trabaja en la Asamblea está ahí por conexión, por ejemplo, con algún diputado, y que hay plazas que fueron creadas para pagar favores políticos. ¿Considera usted que se puede ordenar ese tipo de situaciones en el órgano legislativo? Bueno, yo tengo que decirlo, la Asamblea Legislativa, sus empleados, podemos calificarlos de dos tipos. Los que se pueden contratar por su capacidad profesional y los que puedan ser contratados por su confianza que uno pueda tener. Hay dos tipos de empleados. Acuérdate que esto es político y desgraciadamente nuestra política es de zancadillas, de patadas por debajo de la mesa y este tipo de situaciones. Entonces tú tienes que rodearte de gente que tú creas. Pero además de confianza debe tener alguna capacidad especial, alguna cosa que le pueda calificar para tener su trabajo. Todas las fracciones, y se ha conocido, y aquí debe de responder cada quien por lo que contrata, porque muchas veces los que más hablan, los que más señalan con un dedo y se están apuntando con tres, son los que han salido un poco más complicados con esto de las contrataciones, donde tienen a sus papás, donde tienen a sus hermanas, donde tienen a gente realmente. Entonces, yo creo que en estos temas, Lorena ha dado un ejemplo de esto. Yo he sido testigo porque muchas veces las decisiones me las ha compartido. Diputado que tenga un hermano o que haya contratado un hermano, y no se ha hecho público, Manuel, no se ha hecho público, se le ha solicitado, o hijo o hija, se le ha solicitado inmediatamente la cancelación de su contrato. Estas prácticas se han venido dando en el transcurso de los tiempos. Afortunadamente, de lo que gana se siente muy orgulloso, muy honrado, porque hemos participado en las diferentes leyes que le han permitido a la ciudadanía poder accesar a toda esta información. Gana participado, ley de acceso a la información, por ejemplo. Pero, ¿por qué no se hace, por ejemplo, o se promueve reformas al reglamento interior de la Asamblea para pues dejar normado esta situación de las contrataciones? Ya está la ley de ética, ya está la ley de la Corte de Cuentas. Lo que pasa es que antes, pero ahí tienen que responder los presidentes de antes. Deben de responder ellos. Antes no lo hacían, y como te digo, hoy porque tenemos estas leyes, se da a conocer todo este tipo de situaciones. La Asamblea, por ejemplo, es el foco más importante de resonancia política en el país, y es sobre el que están los ojos de los salvadoreños. No acusando a otros, yo quiero quitarme responsabilidad, pero el Estado en sí es mucho más amplio que la Asamblea, alcaldías, otros órganos de Estado, ministerios,
pero lo importante es que los que debemos de responder por la Asamblea somos los que estamos al frente en este momento de ella. Ahora bien, bueno, ya que estamos hablando de la Asamblea Legislativa, hablemos un poco de estas controversias que han surgido en los últimos días, la que ocurrió durante el periodo de vacaciones con el diputado de Harina, David Reyes, que bueno, al final él entregó los vehículos que le habían asignado como directivo, y bueno, ¿cómo ve usted esta situación a la luz de todo lo que se ha dicho a nivel de medios de comunicación? Bueno, primero quiero aclarar que no los 84 diputados tenemos vehículos asignados. Tenemos vehículos asignados los miembros de Junta Directiva, que somos 14, y 5 jefes de fracción, no más. El resto de vehículos, la flota de vehículos que tiene la Asamblea, el resto están asignados para los diferentes quehaceres de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos 14 o 13 subsedes de la Asamblea en 13 departamentos a nivel nacional. Entonces, no es que tengamos 84. Esta práctica, nada menos ayer platicaba con el diputado Merino y me decía que él en la constituyente ya se les asignaba carros a los miembros de la Junta Directiva. O sea, no es una práctica que nosotros hemos implementado. Esto no quiere decir que debamos de hacer mal uso. La flota vehicular que en este momento se tiene, si mal no me equivoco, fue comprada en el 2011. Inversión en vehículos no se ha hecho para miembros de Junta Directiva últimamente. Lo que se hace es comprar un vehículo y generalmente el vehículo que va cayendo en desuso se subasta y ese sirve como un pago para la nueva compra. Eso lo puede decir mejor el diputado Serafín Orantes. Ahora, lo de David, él ya pidió perdón, él ya pidió disculpas, aceptó su error y hay que reconocerlo. David, ayer le decíamos en junta directiva, bueno, David, realmente cometiste un error, pero te valoramos mucho esa determinación y ese coraje que has tenido para enfrentar esta situación. Él lo ha reconocido públicamente, pero esta no es una práctica común. Esto no es algo que se pueda estar dando constantemente. Un error él lo ha cometido y decidió entregar sus carros. Ahora, bueno, ¿los carros por qué? Bueno, es una situación, como te digo, que viene desde la constituyente. Uno tiene funciones también, tiene funciones como servidor público, así como en el resto del aparato estatal, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Cuentas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, jueces, etcétera, etcétera. Tienen también asignados carros. Ahora, hay que darle buen uso. Yo estoy valorando sinceramente, hacer una petición formal para que a estos vehículos se les pueda asignar placa nacional, para que pueda, placa nacional, de carro nacional, para que puedan ser prácticamente identificados. Que es un riesgo, es un riesgo. Tú lo habrás visto en la Semana Santa, salió la noticia del desmontaje de la estructura económica de la pandilla MS y dentro de sus planes tenían ya destinado una cantidad de dinero contratar, incluso infiltrar mi seguridad para asesinarme. Y eso lo recogen los medios de comunicación y la fiscalía y a mí me lo hicieron conocer. Entonces, esto es una situación bien complicada, pero bueno, yo voy a tener que usar ¿cómo lo hago? Yo personalmente utilizo mi carro y si quieres cuando salgamos te lo muestro, el que ando es mi carro particular. Prefiero mi carro particular porque yo sé cómo lo tengo y cómo lo ando y no lo doy a un taller cualquiera por motivos de seguridad. Pero Manuel, estoy pensando solicitar y ojalá esperaría, pero en mi momento para que pueda asignarse placas nacionales. Bueno, diputado, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Esta mañana estamos conversando con Guillermo Gallegos, diputado del Partido GANA.
Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Esta mañana estamos conversando con el diputado Guillermo Gallegos, quien, como ya nos adelantó, en noviembre asumirá la presidencia de la Asamblea Legislativa. Diputado, hay una situación que creo yo que también debemos analizar, y es el caso de la investigación periodística en la que se mencionó a Lorena Peña y los gastos que había hecho del fondo circulante asignado al órgano legislativo. ¿Cómo ve usted esta situación? Nosotros conversamos con el ministro de Hacienda y él decía que él no veía irregularidades, pero ustedes que están en la Asamblea y que conocen su funcionamiento, ¿cómo ve, por ejemplo, este caso en el que se le cuestiona a la diputada haber hecho todo este tipo de gastos como parte del órgano legislativo y con fondos que son del órgano legislativo? Bueno, lo primero que yo quiero decir sobre este tema es que no es a partir de la presidencia de Lorena que se establece un fondo circulante en la Asamblea. Este fondo está normado y aparece en todas las instituciones del Estado. Es decir, todos los expresidentes de la Asamblea han tenido acceso a este fondo. Lo otro es que el monto, me decía Lorena y lo explicaba ayer en Junta Directiva, no es 11 mil o 10 mil dólares. Es un monto menor, parece que es de 5 mil. Que lo que ella ha utilizado ha sido prácticamente en un año. Realmente desconocemos, porque es muy discrecional de la presidencia de la Asamblea, su utilización. Ahora ha salido a la luz pública. Yo de verdad quiero decir algo, y no tengo por qué defender a Lorena. De hecho, yo reflexionaba y decía, Dios me está poniendo a mí una oportunidad con esta situación. Cuando yo llegue a la Asamblea como presidente, yo no puedo decir desisto o no voy a utilizar el fondo circulante, porque posiblemente hayan emergencias como para pagar un impuesto, un recibo que lleguen, o lo que establece ya la ley, o comprar un bien que se necesite de emergencia. Pero me está abriendo a mí la oportunidad de poder generar transparencia, no digo que Lorena no lo ha hecho, pero yo poderlo hacer mensualmente si es necesario sobre este fondo. Pero lo que quería decir de Lorena, y no la estoy defendiendo porque ella se ha defendido sola y la gente valorará, pero Lorena tiene defectos y virtudes, y yo los conozco porque hemos sido compañeros en los últimos 9 años. Los que lo conocen mejor a ella en tiempos anteriores lo podrán decir mejor. Pero sinceramente yo a Lorena, un acto de corrupción, un acto de malversación, no se lo veo. Realmente no. Realmente no cabe en el perfil de Lorena ese tipo de situaciones. Lo que ha habido ahí es quizás mala adecuación del fondo circulante. Por ejemplo, lo de la tan famosa papaya. Lorena, pero es que te excediste poniendo el dólar de la papaya. ¿Ah? Realmente hasta parece chistoso, ¿verdad, Manuel? Sí. Pero sí, yo no le veo. Ella tendrá que dar sus cuentas. El ministro de Hacienda dice, ella someterá este procedimiento que se ha llevado a cabo a la auditoría de la Corte de Cuentas, y ellos van a ser los que determinen si esto es o no buena utilización del fondo. Eso es lo que yo creo que puede suceder, pero que ella haya utilizado para enriquecerse, para comprarse cosas personales, yo no lo creo. Yo personalmente no lo creo y digo, no tengo por qué defenderla, pero ayer se los decía en junta directiva, y como esa es la característica que a mí me identifica decir las cosas, cómo las siento y cómo las pienso, pues en este caso creo esto de Lorena. Pero, ¿cómo funciona el uso del fondo de acuerdo al reglamento legislativo? Porque aquí parece que fuera una caja chica. Pero no es, es que, mira, primero, no es bajo el reglamento legislativo. Hay una ley del Ministerio de Hacienda, que no sé su nombre o no lo recuerdo en este momento, que es la que regula. Segundo, junta directiva, no tenemos absolutamente nada que ver con este fondo. Es, y te lo decía, discrecional
Algo así como la partida secreta que tenía antes la presidencia de la República, que no tiene que dar explicaciones de cómo se usa. Por lo menos no nos daban a nosotros hasta ayer que Lorena pues nos dio algún comentario, explicación de esto. Pero antes sí sabíamos que existíamos, pero cómo está a uso discrecional de la Asamblea. Pero lo que yo me comprometo, Manuel, a partir de noviembre, Dios mediante, es a rendir un informe de este fondo. Y por eso te digo, a mí Dios me está poniendo la oportunidad ante esta situación que se está dando de darlo y hacerlo de esta manera. A no equivocarme en la utilización de este fondo y que sea utilizado para lo que se determina. No puedo decirte, miren, yo voy a liquidar el fondo. No, porque eso es por ley. O no lo voy a utilizar. Puedo no utilizarlo. Dios quiera que no tenga que utilizarlo en ningún momento, que no tengamos una emergencia en la cual yo tenga que utilizarlo. Pero a partir de entonces yo te diré, si te contesto nuevamente, junta directiva no tiene nada que ver, no es bajo reglamento de la Asamblea y es abuso discrecional de la presidencia. Pero ¿cómo actúa en estos casos, por ejemplo, la ética parlamentaria? Porque estamos hablando de dos casos que son totalmente distintos, pero que tienen que ver con el uso de recursos y de fondos que son propiedad de un órgano del Estado, que provienen de toda la gente que paga los impuestos y que llegan a la Asamblea Legislativa. Bueno, yo creo que de alguna manera ya ha habido un señalamiento público y alguna condena moral en el caso de David. Tenemos nosotros una instancia al interior de la Asamblea Legislativa, que es el Tribunal de Ética Parlamentaria, y está el Tribunal de Ética Gubernamental, a donde una asociación ya ha presentado una denuncia con David. Él ya pidió disculpas, pidió perdón. El hecho al final no se materializó y será el Tribunal de Ética el que determine. Eso es lo que nosotros podemos decir en este momento. Y con el caso de Lorena, la mejor respuesta a la situación de ella lo dirá una auditoría de la Corte de Cuentas, la cual tendrá que determinar si hubo o no mala utilización de este fondo circulante. Ahora bien, diputado, hablemos de otros temas que también están, bueno, en la agenda de la Asamblea Legislativa. Hay una petición de fondos que hizo el Ejecutivo en febrero de 1.200 millones de dólares. Ayer el ministro de Hacienda hablaba de la urgencia de aprobar esos fondos. Vamos a ver a continuación la nota de la declaración, con las declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y luego pues comentamos sobre esta situación. Elena, puedes tirar la pita hasta cierto límite, porque también ellos, en la medida en que se retrasan en la aprobación de los 1.200, se están también siendo corresponsables en cualquier quebranto que venga el día de mañana. Es la reacción del ministro de Hacienda al ser cuestionado sobre la falta de consenso para aprobar el préstamo de 1.200 millones de dólares en bonos que ha solicitado la Asamblea Legislativa y que en su mayoría irán destinados a pagos de deudas. Para Carlos Cáceres, la situación fiscal del país es apremiante y es necesario darle un respiro. Los 1.200 no es que si quieren aprobarlo los diputados, es que se tiene que aprobar. Porque los 1.200 lleva implícito 950 millones para canje de letes de corto a largo plazo y además lleva 250 millones para ponernos al día en todo lo que es la deficiencia presupuestaria del año 2016. Ante la situación fiscal, el Fondo Monetario Internacional ha hecho una serie de recomendaciones al gobierno, entre ellas reducir el gasto público. El Ejecutivo ha mostrado interés en pedir un nuevo acuerdo precautorio o stand-by al organismo internacional, pero hasta ahora no se ha logrado. Personal, como ministro de Hacienda, siempre he querido tener un acuerdo stand-by con el fondo, siempre. Cuando el año 2013... quise tener otro hasta el año 2016 y el fondo no consideró necesario tenerlo porque dijo, mire, ustedes pueden hacer el ajuste de acuerdo a como quieran. Entonces, pero yo creo que es difícil tener un ajuste de control de gasto. Nadie le gusta que controlen el gasto. Ante la situación financiera, el Ejecutivo dice se está apretando el cinturón en el gasto. Por eso hablan de austeridad en el presupuesto para 2017. El presidente me ha dado instrucciones de tener un presupuesto bien ajustado, ¿verdad? Y eso es una orden de él, más ajustado que este 2016,
creemos que va a ser un presupuesto bien difícil de implementar para todos. Ante la crisis fiscal no hay opción. La salida inmediata que tiene el gobierno es lograr un acuerdo con todas las fuerzas políticas, es decir, ARENA y el FMLN deben encontrar un equilibrio para aprobar los fondos solicitados al Pleno Legislativo. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raquel Herrera. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, hablando de que es apremiante esta situación de los 1.200 millones de dólares en bonos que ha solicitado el Ejecutivo. La solicitud la hizo en febrero, hasta ahora pues no hay una respuesta de parte de la Asamblea porque todavía están en los análisis pertinentes, pero me gustaría que usted, diputado, nos diera su visión de esta situación en la que incluso ya se está hablando de que el presupuesto de 2017 va a ser ajustado y que tiene que pasar también por la Asamblea Legislativa y por la Comisión de Hacienda para ser analizado. Bueno, yo cada vez me vengo convenciendo más de que, y lo digo con mucha propiedad, porque mi voto ha estado siempre para poder aprobar este tipo de bonos, préstamos, letes, etcétera, etcétera, y todo aquello que vaya a aliviar un poco la situación fiscal del país. Pero también creo que es importante que el aparato estatal tengamos disciplina fiscal o la tan famosa ley de responsabilidad fiscal. Es que si uno hace cuenta tanto que ha entrado y al final seguimos peor fiscalmente hablando. Y es bueno que digamos esto, que lo platiquemos. Con esto no estoy diciendo que no estamos de acuerdo con lo que dice el ministro. Sí, es importante y necesario poder aprobar estos bonos. Pero también es importante y necesario estos 1.200, que esto sea regulado y que se utilice para lo que se tenga que utilizar y no vaya en gasto corriente, en más contratación de plazas, por ejemplo, que no se utilice en contratación de plazas, por ejemplo, que se utilice en inversión, que se genere desarrollo, para que la economía nacional pueda tener dinamismo también. Nosotros estamos listos para esta aprobación, pero bueno, aquí es importante el tema ARENA. ARENA debe de entender y entenderse con el gobierno. Son 56 votos los que se requieren, con GANA no los alcanzan entre ellos. Nosotros estamos muy contentos. Y antes de la vacación nos fuimos bastante optimistas de que ya veíamos en los medios, porque no las compartían con nosotros, reuniones entre ARENA y el FMLN para el tema fiscal. Ojalá puedan continuar, ojalá puedan ver esto. Y yo creería que ARENA debe de pensar esto. Si le están apostando realmente a querer ganar las elecciones lo más saludable en el 19, para la presidencial, por supuesto que el Frente también le está apostando, GANA se lo va a plantear en su momento, pero si le están apostando, es mejor que encuentren un país fiscalmente más o menos, dando este tipo de soportes que se requieren, haciendo las regulaciones que se necesitan, a que el 19 encuentren un país despedazado. Pero más importante, ARENA, que estar pensando, como digo, en las futuras elecciones, debe, el primero era un análisis político y el otro es un análisis de país, debe de pensar en el país. Y todo mundo lo conoce y lo reconoce. El mismo presidente de la República, el ministro lo está diciendo de Hacienda. La situación es asfixiante del país. Las razones, todo mundo tiene razones, buenas, malas, pero son razones. El problema está y existe. Y yo creo que deberíamos de hacer este esfuerzo por última vez y tratar de buscar una reforma fiscal que nos pueda resolver el problema, no de esta manera, parchado, sino
con programaciones a corto, mediano y largo plazo. Pero Guillermo, ¿no considera usted que sería saludable también que en las discusiones o en las reuniones que está sosteniendo Arena FMLN se les incluyera también a ustedes, a los otros partidos, en el caso del PCN, el PDC y también a GANA? Bueno, nosotros tuvimos una reunión con el señor presidente de la República como GANA. Ahí se nos planteó las reuniones que se han tenido con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, parte de los requisitos del fondo es que estas votaciones que se logren sean unánimes de todas las fuerzas políticas, que lleven el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, y eso pues creo que están claros. Yo creo que lo importante, y aquí lo quiero decir muy sinceramente, lo importante para el país es que estas dos fuerzas que se contraponen, que desde sus orígenes vienen opuestas, y yo no veo un futuro cercano donde puedan unirse y trabajar juntos, siempre habrá ese estilo y encoge, puedan lograrlo. Y por eso nosotros no nos vamos a sentir celosos, no nos vamos a molestar, sino que nos agrada y nos vamos a sumar en su momento. Y cuando quieran que nos inviten, que ahí vamos a estar y vamos a apoyar. Nuestra postura, Manuel, es apoyo, pero con restricciones, con esta famosa ley de responsabilidad fiscal, que ya lo habló el presidente de la República, que está dispuesto a sancionarla por la situación apremiante y asfixiante que tiene. ¿Qué puede contener esta ley? Justamente esto que hablábamos, que este dinero vaya para desarrollo, inversión, y no para pagos de salarios, y no para contrataciones de más personas del Estado, ¿verdad? Sino que pues yo creo que valdría la pena. Si no, pues vienen y mencionan algún tipo de medidas extremas con las cuales GANA no comulga y no comparte. Se ha hablado de aumentar el IVA, entre otras cosas, del famoso impuesto predial y otro tipo de situaciones que lo que harían es deprimir más de lo que está, si no es que estamos ya asfixiados, la parte económica de los salvadoreños. Entonces yo creo que Arena, y hago hincapié en Arena no por quererlo señalar, pero creo que Arena debe de hacer esta reflexión, un análisis político y un análisis de país, que es el principal que deben de hacer para dar estos votos. Yo entiendo pues que Arena ve esto también, lo ve políticamente, si le doy tanto al gobierno, con esto se fortalece. Bueno, pero va a salir a flote el país, hoy van a tener participación directa, o por lo menos a través de la ley, de poder controlar que este gasto no se utilice, que este dinero no se utilice políticamente, por ejemplo, sino que se utilice en lo que realmente, y el empresariado de este país lo agradecería enormemente, porque la gente, si tú la escuchas en la calle donde vas, miren, la situación está complicada, está tremenda, no hay oportunidades. Y con esta inyección de dinero, pues se dinamiza la economía. Se puede generar que esto pueda pues ir aumentando los ingresos fiscales por una parte, porque la gente va a tener formas de trabajo. Pero algunos economistas consideran de que, por ejemplo, se aprueban los 1.200 millones, pero eso puede ser una situación que alivie temporalmente la crisis del país. Por eso, pero eso te hablaba yo también, esto es, no podemos seguir con parches. Tenemos que hablar de una reforma fiscal. Aquí vienen temas de los que siempre se han hablado, el poder combatir la evasión, la elusión, el contrabando. Esa es tarea del gobierno y tiene que hacerlo. Ya estamos viendo una ley para lograr los pagos que tiene mucha gente contra el Estado, para poderlos darles cumplimiento. Yo compartía la propuesta que presentaba de alguna manera Fusades, en el sentido que esta ley no debe de permitirse un debido proceso, porque muchas veces esto pues se utilizan como una manera de extorsionar a los empresarios. Debe haber un debido proceso de respetar. Entonces debe de buscarse también una reforma integral, porque no podemos seguir, y por eso vuelvo a insistir, para cualquiera de los dos partidos políticos, el 19 es un año presidencial, y deben de verlo que la base de ese nuevo gobierno
independientemente sea el FMLN o ARENA, pues se van a dar de a partir de hoy. Si no, lo he dicho en otras oportunidades, vamos a tener, así como vamos, un país más deprimido, en el cual afortunadamente la ola de violencia de alguna manera se ha contenido, pero que estamos pasando graves momentos. Pero ahora bien, por ejemplo, el Fondo Monetario habla de que se trabaje con el tema subsidios, e incluso dentro de todas las propuestas que han surgido estaba la de incrementar el IVA o en algunas áreas, por ejemplo, para la compra de artículos suntuosos, para la gente que tiene ranchos, para la gente que tiene todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar alguna de esas medidas en determinado momento? Yo comparto los subsidios, pero creo que deben de ser focalizados. Pero no puede subsidiarse aquel que tenga capacidades económicas. Debe de focalizarse, ni tampoco subsidios para un sector político, sino realmente para estratos sociales de muy pocos ingresos. Tampoco se puede subsidiar a todo el país. Pero hay gente que tenemos capacidad y no necesitaríamos subsidios, por una parte. Podemos en un momento determinado valorar la posibilidad y en otros países se hace la de impuestos a bienes suntuosos. El IVA es un tema que para nosotros no está dentro de nuestra agenda como ganan. Es un tema que es un impuesto que golpearía a los salvadoreños más desprotegidos económicamente. Y nos parece que con ese impuesto nosotros no acompañaríamos. Pero podemos explorar otras posibilidades. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más de la entrevista de esta mañana. Vamos a hablar sobre las elecciones de segundo grado que también están pendientes en la Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a hablar ahora sobre las elecciones de segundo grado que están pendientes en la Asamblea Legislativa. Hablamos de la elección de magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas y ahora también el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Comencemos hablando, por ejemplo, con el tema de la Corte de Cuentas. La resolución de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucionales a los magistrados de esa entidad daba hasta el 29 de julio para proceder a hacer esa elección. Pero ahora, bueno, ya estamos en agosto y todavía no se ha procedido. ¿Qué pasa, diputado, con esta situación de las elecciones de segundo grado? Mira, aquí también quiero decir algo y asumo la responsabilidad como cuerpo colegiado, pero no puedo sentir menos que vergüenza ante tal situación. Realmente estamos en una deuda y es justamente por esta confrontación política, por la polarización que tenemos. ¿Cuánto tiempo llevamos sin CNJ? Y aquí yo asumo realmente responsabilidad como miembro de la Comisión Política y de otros, y de las subcomisiones. La Procuraduría, la Corte de Cuentas, pero yo creo que tenemos ya muy avanzado el tema del Procurador de Derechos Humanos. El CNJ ya llegaron las ternas de las universidades nacionales y de la Universidad Nacional y de la Universidad Privada. Creo que vamos a avanzar y esperaría que en el mes de agosto, a más tardar la primera semana de septiembre, siendo optimista y queriendo trabajar en esto, nosotros podamos definir estas elecciones. Veo con muchas posibilidades la Corte de Cuentas y el tema del Consejo Nacional de la Judicatura. Con el Procurador de Derechos Humanos, nosotros lo hemos dicho, Manuel, personalmente yo lo he dicho, nosotros no vamos a votar por la reelección por culpa de él. Hay 7 agentes del GRP que están detenidos en este momento. Yo quiero decirte, quiero aprovechar y mandar un saludo a la Corporación Policial, que tienen siempre mi afecto, mi apoyo y mi respaldo, y estamos luchando porque tengan mejores condiciones. Hoy va a pasar
una ley en la Asamblea Legislativa donde se les quiere sancionar por pronunciarse, por manifestarse. Gana no va a votar por esa ley. Nosotros creemos que tienen derecho, pero dentro de los parámetros que establece la ley para que se puedan pronunciar. He ido a ver a los 5 agentes del GRP, he estado con ellos, he compartido, he platicado. Vamos muy bien en la defensa que se les ha proporcionado y esperamos, Dios mediante y en base a derecho y a la justicia, aportar las pruebas de que todos los que fueron allí aniquilados se enfrentaron a la policía y eran mareros. Yo creo que los vamos a lograr sacar muy pronto. Entonces, estamos en esa situación. Pero te decía sobre lo que tú me preguntabas, de que, y me vine con el tema del procurador, yo creo que muy pronto tendremos que sacar, pero sí acepto la responsabilidad como diputado, como uno de los 84, esta es una responsabilidad de los 84, y creo que no señalando a ARENA ni al FMLN yo me libero de responsabilidades. Pero ahora bien, por ejemplo, si hablamos, ya que estaba tocando el caso del procurador, ¿ustedes para cuándo, por ejemplo, creen que puede existir un acuerdo político que permita hacer la elección? Porque de hecho ya la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha entrado en acefalía. Bueno, mira, nosotros tenemos ya de los 11, 3 personas que creemos que reúnen los requisitos. 2 hombres y una mujer que reúnen los requisitos. Estamos ya en esta fase, de alguna manera, de presentar nombres en la subcomisión o en la comisión política. En el tema de la Corte de Cuentas, eso es una cosa que se nos complica un poco porque son aproximadamente 73 personas, porque se decidió en base a la resolución de la Corte que se va a elegir del listado del 2014, son 73 personas, a 73 se les ha pedido nuevamente su documentación, o sea, su documentación para que demuestren su idoneidad, que no tienen ninguna situación anormal en las diferentes instituciones. Esto lleva tiempo. Y una vez se tenga esta información, estaremos listos como para poder aprobar. Hay que recordar que esta votación, según lo establece la Constitución, es de 43, cuidándonos de lo que la sala estableció para no cometer una inconstitucionalidad. En el tema del CNJ, creo que con la aparición de las 2 ternas de las universidades, un poco se descomplica la situación y solo está que nos sentemos y podamos tener ya una reunión en la comisión política en la que decidamos. A mi juicio, por mi experiencia en la asamblea, yo le veo a los 3 temas que podemos tenerlos, por eso digo, siendo muy optimista, podemos tenerlos a más tardar estas elecciones, las podemos lograr trabajando a principios de septiembre, finalizando quizás la más complicada por el veto que se pueda llegar a tener, es la del Procurador de Derechos Humanos. Y en el caso, bueno, en el caso del Consejo Nacional de la Judicatura es la que lleva más tiempo rezagada en la Asamblea, ya son 9 meses, si no me equivoco, los que lleva de retraso este proceso de elección de magistrados. Y bueno, acá los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez y Sidney Blanco, hablaban de lo grave que significa eso, o del problema que significa para la administración de justicia en El Salvador. ¿Ustedes cómo ven la situación? ¿A qué se debe, por ejemplo, que se haya esperado tanto tiempo para proceder a elegir a los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura? Grave, es grave, y comparto con los magistrados. Ya hemos tenido algunas situaciones que por falta de ternas, porque en este momento están por finalizar los últimos 2 de las universidades, su periodo, y no hay trabajo jurisdiccional en ese sentido, por falta de ternas no se pueden nombrar algunos jueces, porque la Corte se nutre de estas ternas para la elección. Entonces, nos parece que es bastante grave la situación. Y yo creo, y aquí vuelvo al tema, y hay que decirlo, es que yo no puedo dejar de decir, es esta famosa polarización, enfrentamiento entre ARENA y el FMLN, lo que muchas veces lleva a que las cosas se entrampen. Por eso es importante, como decía, y no lo digo por ganas, lo digo porque así debe de ser en este tipo de situaciones, debe siempre de existir
un partido que pueda balancear la situación. Entonces, ha sido esto, Manuel, esta situación de agarrar posturas de vetos, por ejemplo, de decir, no, yo no te apoyo, no, pues yo me mantengo aquí, y eso ha existido. Yo no apoyo a tu candidata, ¿por qué no? Pero yo me mantengo. Gana ya presentó en cada una de las 5 ternas su propuesta con nombre y apellido. Creo que el Concertación Nacional también lo ha hecho. Y hemos dicho en la primera terna fulano, en la segunda mengano, en la tercera mengano, en abogados y en jueces fulano y mengano, y en fiscales fulano y mengano. Entonces, ahí está. Pero creo que ellos deben de responder también, ARENA y el FMLN, pues que... ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, durante mucho tiempo se mencionó de que el retraso en el Consejo Nacional de la Judicatura obedecía también a cálculos que se estaban haciendo desde la Asamblea Legislativa para proceder, por ejemplo, a elegir a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Recordemos que algunos magistrados ya están entrando en su recta final del periodo de trabajo, y se decía, bueno, el entrampamiento es o obedece a los cálculos que se están haciendo para ver cómo se influye a través de este proceso de elección de la judicatura en la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional a futuro. Bueno, ellos designan, el Consejo designa 15 propuestas. El resto, son 30 al final, lo elegimos los abogados en votaciones. Entonces, no es tan cierto que el CNJ... el Consejo Nacional de la Judicatura va a designar la totalidad. Algunos van a designar ellos. Pero yo creo que en esa lista de 15, si este fuera el caso, pero yo es un poco bastante atentatorio, Manuel, estar sugiriendo, pensando de que se les va a pedir que me pongan a fulano o mengano. Pero si eso se diera en esa lista de 15, pues ahí puede haber cupo para los que quieran pedirle a los magistrados. Puede haber cupo para todos los que quieran pedirle a estos magistrados del CNJ, pero que no sea este el atraso. Gana no lo ha visto así. Que no sea esta la situación para seguir atrasando la elección del CNJ. Claro, es importante la elección del 2018, donde vamos a elegir Sala de lo Constitucional, y bueno, pues yo creo que todos quisiéramos de alguna manera pues que se elija una sala igual, mejor que la que tenemos, o que siga las mismas jurisprudencias que esta, o que no siga, pero será pues una decisión que falta mucho. Lo importante es que requerimos en este momento que se pueda elegir el Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, diputado, estamos llegando ya a la recta final de la entrevista de esta mañana. Le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros aquí en Hechos AM. Bueno, muchas gracias, Manuel. Quiero agradecerte la invitación. No quiero despedirme sin expresar mi pésame por la muerte del joven David Sánchez, asesinado por terroristas que tanto están causando luto en nuestro país. Y lo menciono a él porque han habido muchos muertos, pero esto quizás ha sido uno de los ejemplos de cómo se puede truncar una vida que comienza, 21, 22 años, un buen estudiante, y a manos de estos terroristas. El compromiso mío, y creo que debe ser así, es seguir combatiendo. Yo me quedo corto con la operación Jaque. A esta operación Jaque le falta el jaque mate, y que significa terminar totalmente con las maras en este país. Bueno, gracias, diputado. También agradecemos a ustedes que han estado pendientes de lo que hemos estado hablando en esta entrevista. Por supuesto que les invitamos a que continúen con la señal de Canal 12, porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos. Y vamos a continuar nosotros con la jornada informativa. Tenemos a Azucena Sandoval, que nos tiene un reporte. Azucena, qué gusto saludarte. Información del tráfico vehicular sobre la 49 Avenida Sur, que es la que ustedes están viendo a través de las imágenes de nuestro compañero Denis Bolaños. No se reporta congestionamiento vehicular en esta zona, así que es una buena hora para circular si usted va, por ejemplo, hacia la Universidad de El Salvador.
está sin mayores complicaciones. De igual manera, el otro sentido, si usted va buscando el bulevar de los Próceres, sin mayores inconvenientes. Donde sí se reporta un fuerte congestionamiento vehicular es aquí sobre la Alameda Roosevelt, y ya lo está viendo usted. En esta zona incluso el transporte colectivo de la ruta 42 está desviándose para evitar circular sobre esta arteria. Un tráfico vehicular que es, prácticamente está llegando hasta las inmediaciones del monumento al Divino Salvador del Mundo. Mucha, mucha paciencia si usted va a tener que tomar esta arteria, o trate, si está viendo en estos instantes Canal 12, trate de evitarla y buscar alguna vía alterna. Nuevamente el llamado a los amigos también motociclistas, es una arteria de dos carriles, mucha precaución si usted va a circular en esta zona, porque los motociclistas a veces tienden a circular en medio de los dos carriles o a un lado, no están esperando su turno. Esto pues como es por la impaciencia del tráfico. En estos segundos ya se está liberando, pero nuevamente se vuelve a congestionar, así es que mucha precaución a todos los amigos que van a circular sobre la Alameda Roosevelt. Esa información entonces del tráfico que les tengo hasta esta hora de la mañana, compañeros. Gracias, Azucena Sandoval, por tu reporte. Un día jueves que, bueno, el tráfico está siendo, está fluyendo, digamos, en la ciudad capital. Muchas gracias por tu reporte, Azucena. Gracias, feliz mañana. Bueno, y vamos a continuar hablando sobre la situación del tráfico. Esta vez tenemos a Marcela Rivera. Marcela, un gusto saludarte nuevamente. Un gusto saludar a los compañeros también. Bueno, en esos momentos estamos circulando sobre la Avenida Bernal, ya dejamos atrás el Hospital Militar y vamos con rumbo hacia la Avenida Francisco Gavidia. Como podemos observar en las imágenes, el tránsito vehicular en este punto está bastante complicado. Hay una larga fila de vehículos por los semáforos que se encuentran en esta intersección. Así que mucha paciencia si usted, amigo televidente, va a transitar por esta vía. Pero estamos viendo que en el otro sentido, al menos en este tramo, no hay mayores complicaciones para todas aquellas personas que se quieren incorporar sobre la Avenida Bernal para ir hacia también hacia el Hospital Militar. Y les voy a comentar también que nos estamos dirigiendo en este sentido porque se ha registrado una protesta frente al Registro Nacional de Personas Naturales. Ahí el sindicato se ha concentrado esto para exigir un contrato colectivo. Ellos han suspendido las labores, así que nosotros ya vamos encaminadas para ese lugar. Y también estamos aprovechando para mostrarles cómo está el tránsito vehicular en esta zona. Este lugar también tiende a complicarse, así que mucha paciencia si usted, amigo televidente, va a transitar por la Avenida Bernal. Bueno, gracias Marcela por tu reporte sobre el tráfico. Vemos que esta zona sí está complicada, el tráfico está lento o prácticamente detenido. Gracias Marcela. Feliz día, compañeros. Son las 8 de la mañana en punto y a esta hora tenemos información en desarrollo con la periodista Raquel Herrera. Raquel, ¿qué datos nos tienes? Muy buenos días, Manuel. Nos encontramos a las afueras de la Corte de Cuentas, donde se espera que hoy, a eso de las 8:30, 9 de la mañana, fiscales de la Unidad de Intereses del Estado lleguen a la Corte de Cuentas para encargar documentación de auditoría de juicios de cuentas prescritos. Es decir, investigaciones que abrió la Corte de Cuentas por encontrar algunas anomalías en instituciones y en alcaldías, por ejemplo, y que han prescrito. Aseguran las autoridades, hemos conversado con algunos de comunicaciones de la Fiscalía General de la República, que si tienen casos en específico que vienen a buscar, y nos han dicho que no hay casos en específico, que solo van a recoger la documentación de estos casos que han prescrito para que la Fiscalía realice una investigación sobre ellos. Esta es información en desarrollo que se está generando desde aquí, desde la Corte de Cuentas, que por supuesto nosotros vamos a llevar a detalle en nuestra emisión de la 1:30.
Bueno, agradecemos a Raquel Herrera por este reporte. Es información que está en desarrollo. Bueno, la Fiscalía General de la República, es de recordar también que la Corte de Cuentas está sin titulares porque no se han elegido en la Asamblea Legislativa. Y vamos a hablar precisamente de este otro órgano del Estado. Los diputados de la Comisión de Hacienda, a excepción de los del Partido Arena, llegaron a la planta potabilizadora Las Pavas para constatar su funcionamiento. El presidente de la ANDA, Marco Fortín, acompañó a los parlamentarios, quienes tienen en su poder la ratificación de préstamos para que se inviertan en ese lugar y así lograr que llegue agua a las zonas que lo requieren. Podemos tener una planta ya que se construyó en 1993. Hay que cambiarla, hay que remozarla. Hay motores de tercera generación que nos van a permitir ser mucho más eficientes. Entonces, yo creo que los diputados que han venido esta mañana responsablemente van a poder dar una opinión clara de qué es lo que se ha visto, de qué es lo que se vive aquí en el ANDA todos los días. En otro tipo de informaciones, la Alcaldía de San Salvador informó que el Consejo Municipal autorizó la licitación de cableado subterráneo de telecomunicaciones en el Centro Histórico. Se trata de un proceso de transformación de la red aérea de cableado eléctrico. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Ustedes recordarán que 8 miembros de una misma familia están acusados por la Fiscalía General de la República de lavar 18 millones de dólares. Ellos aún se encuentran prófugos de la justicia. Sin embargo, en la audiencia inicial, el juez de instrucción no descartó girar orden de captura contra estas personas e incluso solicitar ayuda de organismos internacionales para localizarlos. Hasta este momento no se ha podido constatar ningún elemento que sea suficiente o que pruebe la tesis de la defensa. Lo que se está reclamando no solamente son 2 millones, sino que el movimiento que estos realizaron que ascendían a 18 millones en un periodo determinado de 2008 a 2014. Fue el punto clave para que el juez dictara detención contra 8 acusados ausentes por el delito de lavado de dinero. Las investigaciones iniciaron en el año 2008. Cuando al realizar una transacción monetaria, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía notó una anomalía. Desde ese entonces, la lupa se posó sobre la familia Flores Batres y fue hasta el 17 de julio del presente año cuando se realizaron los allanamientos en algunas de las propiedades de los imputados. 8 casas lujosas y 18 millones de dólares no pudieron ser justificados y abrieron el telón para el siguiente acto: la orden de detención de 9 miembros de la misma familia. Solo se logró la captura de Anabel Batres, a quien el 29 de julio se le decretó detención provisional. Pero aún falta la captura de 8 personas acusadas por el mismo ilícito. Al menos 3 de los señalados se encuentran residiendo en el exterior. Los otros 5, según Fiscalía, aún están en el país. Sin embargo, no se ha podido dar con su paradero. La policía andaba detrás de ellos, ya desconocemos por qué razón. La policía no los capturó. La audiencia inicial contra los 8 ausentes duró al menos 6 horas. Ambas partes alegan tener suficientes pruebas a su favor. Crearon una empresa, ahí traemos otra documentación de que tenían una empresa allá que se dedicaba a la compra de viviendas, a remodelación de viviendas. Cuando los Estados Unidos entran en restricción económica, que las empresas empiezan unas a tener dificultades para vender viviendas, como ese es el rubro de ellos, se trasladan hacia Perú. Y allá desarrollan 3 proyectos grandes, millonarios. A pesar de la existencia de las empresas, aún quedan cabos sueltos que fueron suficientes para la resolución del juez. Pues se ha resuelto la medida cautelar de la detención provisional porque no hay indicios suficientes que prueben hasta este momento la probabilidad negativa de la participación de los imputados en el delito que se les atribuye. Pero los acusados aún se encuentran prófugos de la justicia. Se hizo registro con prevención de allanamiento, sin embargo los imputados no se encontraban en las viviendas donde fueron registradas. En ese sentido, pues subsiste aún el peligro de fuga que estos realicen en la tramitación del proceso y poder evadir así la acción de la justicia y no someterse voluntariamente a la tramitación del proceso penal. Según Fiscalía, se podría pedir colaboración de organismos internacionales para poder capturar a los imputados residentes en el exterior. Mientras tanto, las investigaciones continuarán. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Antonio Valladares. Gerardo, un gusto saludarte nuevamente. ¿Qué información nos tienes sobre el tráfico? Hola Manuel, muy buenos días, gusto saludarlos de igual manera nuevamente a ustedes. Pues como pueden ver, nos encontramos en el final de la avenida Jerusalén,
corporación que está de cercanía del Rondel Monterrey. El tráfico se encuentra en el sentido que viene de las Naciones Unidas hacia el Rondel Monterrey, bastante complicado. Nosotros conduciremos en el carril de la avenida Monterrey hacia las Naciones Unidas. Comenzamos nuestro recorrido, Manuel. Y de hecho, Gerardo, ahí suele complicarse en el otro carril por la incorporación de las personas al redondel Mas Ferrer. Normalmente es un poco rápido, solo es hacer el alto para incorporarse y ya pues si uno se quiere acercar a la calle del Paseo ya es un poco más fácil, pero para incorporarse también a las demás calles es donde se vuelve más complicado porque se tiene que, por así decirlo, incluir más, entrar más en ese redondel. Lina, como tú lo mencionabas, de armarse un poquito de paciencia, ¿verdad? Más que cuando nos encontramos en hora pico, pues tiende a complicarse un poquito más. Pero, igual manera, como pueden ver, el tránsito de Monterrey hacia Naciones Unidas, sin complicaciones, a una velocidad prudencial de 50 kilómetros por hora, lo conducimos en este momento, Linda. Igual siempre hacemos las recomendaciones, ¿verdad? No excedan límites de velocidad, en el caso de los motociclistas, siempre usar casco, tanto el piloto como el copiloto. Bueno, el tráfico complicado a esta hora también por los semáforos en la zona de la avenida Jerusalén, una situación también que se complica cuando llegas a la zona del redondel Naciones Unidas. Lo importante es que, como tú lo decías, hay que ser también un poco paciente porque esto es normal ya de todos los días en San Salvador y parte de La Libertad. Definitivamente, Manuel, tener siempre la paciencia del mundo, salir con tiempo adicional, unos minutos adicionales para el lugar donde te vayas a dirigir, y eso no te ocasiona dolores de cabeza, estrés, y que pueda provocar un accidente debido al estrés que provoca a veces conducir demasiado tiempo en tráfico pesado. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Estamos bien pendientes del reporte del tráfico que siempre nos presentas en vivo a través de la unidad motorizada de Canal 12. Es un placer de parte de mi compañero Lerábalos y mi persona llevarles imágenes en vivo siempre y estar informando cómo se trata el tráfico en toda la zona de nuestro querido Salvador. Te agradecemos nuevamente, Gerardo, y con estas imágenes hacemos una pausa. Enseguida regresamos con más noticias. Así nos despedimos, deseamos que tengan un excelente día y por supuesto los esperamos mañana siempre aquí en Hechos AM. Quédese con Hola El Salvador.